Pero eso no, ¿qué tiene que ver con el aseguramiento universal? Esto, el aseguramiento universal no se ha comenzado a aplicar ya. Había unas regiones No, piloto. incluso previo al aseguramiento universal me refería al seguro integral de salud, Salud, que claro. es un elemento del aseguramiento universal, pero que ya existía, ¿no es Claro, cierto? claro. Entonces, la oferta de profesionales, oferta de servicio a través de profesionales, es un factor que sin duda está impactando. En segundo lugar, se ha creado a través de una estrategia de mayor capacidad de servicios, lo que se llaman las casas de espera, sobre todo en zonas rurales. Actualmente tenemos 450 casas de espera, que son lugares a donde las mujeres gestantes pueden acudir desde antes de la fecha del parto, porque uno de los problemas era que cuando venía el parto no Claro, llegaba al claro. establecimiento. Ahora hay una estrategia que es muy importante, que desde 2, 3 semanas antes pueden llegar y se hospedan en las casas de espera. 3 semanas, Así es. pero ellas trabajan en el campo. ¿Cómo pueden dejar 3 semanas en el campo? Bueno, la familia cubre las necesidades del campo y el Estado cubre la manutención de ella, incluso los familiares, los niños que la pueden acompañar, para poder estar, digamos, al lado del establecimiento y poder atenderse en el momento que el parto viene. También se ha desarrollado otra estrategia que es la de la oferta móvil, que son grupos itinerantes de profesionales que actualmente se ha incrementado de más o menos 30 y tantos que habían hace pocos años a 150 grupos donde hay médico, enfermera, obstetriz y que se desplaza por las comunidades en las zonas rurales más apartadas y en las zonas tanto de sierra como de selva. Entonces, hay una oferta que va hacia las mujeres que está garantizando una mejor atención. No es todo lo ideal que quisiéramos, pero sin duda eso está impactando, ¿no? Y hay otro tema que es bien importante señalar, porque aparte de estas políticas que han roto, digamos, la barrera económica y la barrera geográfica, porque se han acercado los servicios a las viviendas y a las casas de las comunidades, es algo que tenía que ver con la barrera cultural. ¿Por qué razón? Porque muchas mujeres de zonas rurales están acostumbradas a una atención del parto que no es la clásica se tiene en los servicios del parto horizontal, ¿no es Sí, cierto? pues Y el parto parto vertical. vertical, o sea, la posición en cuclillas, es una forma que tradicionalmente se utiliza en zonas rurales. Pero además parece que es mucho más natural, es mucho Es más natural, efectiva. es fisiológicamente más Y natural. juega pues con la ley de la gravedad. Exactamente. Bueno, ya el Ministerio de Salud incorporó desde la época de la ministra Mazzetti una norma técnica que introduce el parto vertical en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud. Y ahora en la mayoría de zonas rurales están acondicionados los servicios para que las madres que así lo deseen den de acuerdo a la tradición cultural, un parto vertical. Además, hay una adecuación cultural de los establecimientos, se permite que participe el esposo, que haya todo ese conjunto de aspectos que antes no había. Entonces, sí hay políticas que con toda seguridad están impactando porque se ha facilitado el acceso a los servicios y por lo tanto la atención del parto tiene una mejor, digamos, mejores condiciones para atender incluso si se presentasen complicaciones, ¿no? ¿Y cómo se, digamos, logra que estas políticas se efectivicen considerando que ahora los servicios de salud en el interior del país no dependen del Ministerio de Salud, sino dependen de las regiones, ¿no es Sí. cierto? Entonces, ¿cómo se puede mantener o tener una política, digamos, transversal, una política nacional? ¿Cómo así las regiones aplican las directivas o las ideas, las políticas? Bueno, mucho se ha, digamos, no solo especulado, sino a veces efectivamente comprobado que podrían, digamos, no aplicar las políticas nacionales, ¿no? Rebelarse contra las políticas Sí, nacionales, entre comillas. cosa que ocurre, por ejemplo, en el sector educación, en alguna medida. Bueno, pero en el caso de salud, ese es un tema mucho más integrado. Hay una tradición en salud pública y una cultura en salud pública
que yo creo que está en los médicos, en las enfermeras, es decir, en el personal, y que no ha cambiado porque se hayan descentralizado los servicios, ¿no? Es cierto que ahora los recursos están destinados a las regiones y hay que tener un, digamos, una política de supervisión muy clara y muy cercana para garantizar que se utilicen bien y que se apliquen bien las normas. No. Pero respecto a estos temas que estamos tratando, yo creo que hay una, digamos, un nivel de conciencia de los profesionales y un nivel de práctica ya de experiencia de los trabajadores de salud y de los profesionales que avalan el sentido del cumplimiento de las normas. Ha habido algunos casos del año pasado con relación, por ejemplo, a el friaje, mortalidad infantil, tuvimos algunos problemas en Puno, eso ha sido público, pero en lo que se refiere a la aplicación de las normas en la atención del parto, de los controles prenatales, se mantiene, ¿no? Y creo que esto es positivo y tiene estos resultados. Y el tema del aseguramiento universal, que se suponía que este año se iba a comenzar a fondo con las regiones piloto, que me parece que eran Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, y algunos otros distritos pobres. Creo que había presupuesto incluso para eso. Claro. ¿Eso se ha comenzado a hacer? Sí, mire, en Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, que se empezó en septiembre del año pasado, este año se está continuando. Hay otras zonas piloto en San Martín, La Libertad, Lambayeque y Piura, pero ahora estamos ampliando. El día de mañana va a estar publicada en El Peruano una resolución ministerial que incorpora al aseguramiento universal a las provincias de Bagua, Condorcanqui y Datén del Marañón, es decir, toda esa zona que es una franja de comunidades nativas en la frontera norte del país y que ahora se van a incorporar también al aseguramiento. ¿Pero qué se ha traducido esta incorporación, esta, digamos, introducción del aseguramiento universal en estas regiones? Por ejemplo, en las regiones que ya empezaron, se ha incrementado el número de, no solo de afiliados, sino de atendidos por el aseguramiento universal, es decir, por los servicios de salud, y de atenciones. Hay comprobadamente un incremento de 60 a 70% en ciudadanos y ciudadanas que se atienden y en número de atenciones. Pero no solo es un incremento cuantitativo, sino que además el aseguramiento universal ofrece un plan de beneficios más alto de lo que ofrecía el Seguro Integral de Salud. Entonces, hemos comprobado y tenemos las estadísticas de cómo no solo se han incrementado las atenciones de baja complejidad, sino se han incrementado atenciones de mediana y de alta complejidad. Por ejemplo, atenciones de especialidades, oftalmología, psiquiatría, que antes no eran de acceso fácil, ahora sí se están incrementando. ¿Y hay algún informe sobre eso para poder verificar? Sí, por supuesto, tenemos todo eso documentado. Ofrezco, Jaime, hacerle llegar o presentarlo eso en una oportunidad posterior. Pero podemos anunciar otra cosa, y esto es importante como decisión política. Por iniciativa del propio presidente de la República, se va a iniciar también en Lima Metropolitana. Ya hemos empezado en el Callao. El aseguramiento de enero, sí. Pero si Lima no es prioritaria. Bueno, hay población que sí es prioritaria. Hay población electoral, digamos. Eso no, sí. Bueno, también hay en otras zonas, pero no es por esas razones, sino porque también hay una demanda de sectores pobres en Lima Metropolitana. Entonces, esto va a ser parte de lo que se va a hacer la ampliación durante el año 2010. Bueno, no sé, la pobreza extrema está concentrada en el área rural, ¿no? En Lima Metropolitana casi no hay pobreza extrema, ¿no? Hay pobreza, pero no pobreza extrema. Bueno, entonces, esa es una decisión política, no técnica. No, es técnica y política. tiene las dos cosas, pero bueno, eso será oportuno seguramente verlo con más detenimiento. Bueno, ministro, muchas gracias por su participación. Gracias. Ahora, fue ministro de Salud.